Muy buenas, hoy tercer programa de Cocinamos Contigo. Nos encontramos en Beneguera, concretamente en el restaurante Los Almácigos del amigo Dalmai. Él nos va a elaborar dos recetas, concretamente dos postres con mango de mogán. Él ya nos está esperando, vamos. Muy buenas, patrón. Oye, bienvenido. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí. Bueno, ¿qué nos vas a hacer hoy? Vamos a preparar un turrón hecho con mango de cercado espino. Sí. Y luego también vamos a hablar ahora un corte. Sabes que me he dedicado profesionalmente a la coctelería. Sí. Vamos a dar un poquito de... Que eres un fuera de serie en la coctelería. Gracias. ¿Te parece que vayamos a buscar los mangos? Venga, estupendo. Vamos. Vamos. Estoy listo. Bueno, Dalmai, ya estamos aquí en el horno, en la finca. Vamos a ver si nos recibe Manuel Sánchez. Muy bien, vamos allá. Buenos días, señor. Buenos días, hombre. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Hoy el tiempo acompaña, ¿eh? Sí, hay que... Ojalá que llueva más, que todavía hace falta mucho más. Hace falta un poquito. Bueno, explíquenos las maravillas que tiene de mangos aquí, si le parece un poquito. Bueno, maravillas en toda Gran Canaria, creo yo, o sea, en la parte sur, suroeste, pues tenemos la suerte que se da el mango bastante bien y tenemos unas variedades ahí que hemos adaptado mejor a otras, que son el Kay, el Austin, el Tommy Atkin. Hay muchas más, pero estas son las que, bueno, bajo mi parecer creo que es lo más que funciona aquí. Y particularmente ahora, en esta temporada, ¿cuál es la mejor que se da o la que, bueno, la que hay? Sí, ahora hemos terminado con la Austin y ahora está la Kay, aunque este año no ha durado mucho porque el clima no nos ha ayudado, pero a veces suele llegar hasta enero o diciembre, pero no, este año hemos llegado un poquito antes. ¿Cuál es un poquito la diferencia del que tenemos ahora con otros mangos que a lo mejor están en verano? Bueno, una diferencia del color, el sabor. En verano suele ser la fruta, tiene los colores rojizos, como es el Tommy Atkin y el Austin. Y este pues es un poco más verdoso, pero cuando madura también queda amarillo. Pero la ventaja que tiene pues es que es más tardío y podemos disfrutar los mangos hasta Navidades. Que bueno, ¿nos enseña alguno que tiene por aquí? Aquí mismo tenemos uno de la variedad del Kay, que tiene unas cuantillas piezas de fruta, sí. Pues... Normalmente suelen cargar un poquillo más, pero este año pues ha echado lo que él ha podido. Y esa concretamente, la variedad Kay, es la que se da ahora, en esta temporada, es la más tardía, ¿no? Sí, es la más tardía. Se suele recolectar a partir de octubre, dependiendo de la zona también y cómo juegues con él, pues, o del clima, si florece antes o florece después, pues puede llegar, empezar en noviembre, incluso puede llegar hasta enero, febrero, cogiendo fruta. Qué bueno. Dalmai, ¿tú crees que estos mangos te sirvan para tu receta? Yo creo que sí, son una maravilla de producto. Al final es una cosa que nos identifica aquí en la isla y yo creo que sí, es una... Con productos maravillosos seguro que salen recetas maravillosas igual. Pues, señor, nos deja dos o tres manguitos y vamos a hacer una recetita. Bueno, Dalmai, ya llegamos de la finca del amigo Manolo en el horno. Yo creo que hemos aprendido un poquito más de mango, ¿no? Sí, la verdad te digo, al final me he criado entre mangos. Beneguera siempre ha sido una zona de mango, pero sí es verdad que no había aprendido tanto como he aprendido hoy con Manolo en su finca, Cercado Espino. La verdad que
Siempre se aprende algo, sí, ¿no? Total, y con total, esta gente, creo, al final los agricultores, los cocineros nos viene bien, nos viene y a los cocteleros pues también. Hoy cambiamos las tornas, hoy estamos en una barra, porque tú eres costelero de sí, profesión. Casi toda mi vida me he dedicado a la costelería, así que me siento mucho más seguro en barra, ¿no? Me dediqué a competir hace unos cuantos añitos ya. En 2017 quedé campeón de Gran Canaria de costelería. Y luego me dio el pase al Nacional, que celebró en Madrid. Ahí estuvo en tercer lugar en el absoluto nacional. Y luego pues me dieron el premio a la mejor técnica de España. Pues un orgullo, ¿eh? Pues la verdad que... Sí, la verdad que contento. Estoy muy feliz también porque recuerdo que el día que gané aquí en el concurso regional, mi receta del cóctel llevaba mango de aquí de la zona de Moai, y me siento muy orgulloso por al final trabajado ahí hoy en día con este maravilloso producto. Pues me alegro que hayas tenido ese logro y gracias. Esperemos que tengas muchos más. Gracias. Amigo, cuéntanos qué nos vas a hacer hoy. Bueno, vamos a preparar dos recetas. La primera va a ser un turrón de almendras y mango, un turrón duro. ¿Sí? Que vamos a elaborar con... ¿Turrón de almendras y Turrón de almendras mango, y mango. ¿Eh? Sí. Es algo diferente que se Buena nos ha ocurrido aquí para estas fechas navideñas. Y bueno, vamos a intentar dulzar un poquito los paladares y de las personas, ¿no? Que ahora mismo estamos pasando una situación un poquito amarga. Vamos a intentar endulzarlo con este turrón de mango. Pues vamos al lío. Muy bien. Lo primero que vamos a necesitar son unas almendras, unos 200 gramos de almendras aproximadamente, y las vamos a tostar, ¿vale? Vale. Se las volcamos en el caso. ¿Vamos al fuego? Y vamos al fuego, sí. Vamos. Estupendo. Venga. Estamos bien, ¿no? Hay que tostarlas bien. Sí, o... vamos a darle un tueste que se quede doradita, pero que obviamente que no se nos queme, ¿no? Porque si no vamos a aportar un sabor muy amargo a nuestro turrón. Vale. Lo que queremos es dejarlo tostado, ¿vale? Fundamental que a medida que le vayamos dando calor, pues removamos un poquito las almendras para eso, porque se tuesten uniformemente. Vale, genial. Bueno, ¿cómo te va...? Aquí, que al final, por las circunstancias estas, pues has tenido que, no solo coctelería, sino también cocina, sí, ¿no? Sí, hemos tenido que hacer algo polivalente, ¿no? Estamos pasando una situación complicada, la verdad que montar un negocio en esta época no es nada fácil. No es fácil. Entonces, pues, una manera en la que tenemos nosotros, o yo particularmente, de salir adelante es, pues, no solo enfocarme en el mundo de coctelería, sino también adentrarme un poco más en lo que es cocina y repostería. Al final es una cosa que siempre me ha gustado mucho. En casa desde muy pequeño, mi padre es el que ha sido, entre comillas, el cocinero de casa. ¿Sí? He aprendido mucho de él. Qué bueno. ¿Qué haces? ¿Qué tipo de cocina haces aquí? Pues, hombre, bueno, ¿qué te gusta hacer? O al final, ¿sí? Se trata de, has hecho esto pues por las circunstancias, para salir para adelante y para divertirte un poco también, me imagino, ¿no? Exactamente. Pues, explícame como un ya poquito. Sabes, he trabajado en varios sitios, ¿sí?, modernos, aquí en lo que es la isla. Entonces la cocina un poco que elaboro aquí es una cocina moderna, pero siempre respetando las bases de la cocina tradicional, sobre todo los productos. Eso es importante. Intentamos ayudar en el 80% de nuestro producto, proviene de agricultores, en lo que es el tema de verduras. Qué y bueno. Carnes y pescados, muchas provienen de aquí de la isla. También es verdad que tenemos un poco porcentaje que viene de península. Sí, algo siempre hay pero intentamos que casi todo, te digo, el 80% de nuestro producto sea de la zona. Y si es de la zona del municipio de Moab, pues mucho mejor. Pues me alegro mucho que tengas ese, que acabes de empezar ese proyecto, que pienses en los agricultores de la zona, tener buen producto, buen material. Porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Cuanto más cerca estás, pues mejor, ¿no? Bueno, ya tenemos las almendras tostadas. La vamos a reservar un poquito y vamos a hacer otra pequeña cosita. Perfecto, ¿sí? Vamos. ¿Te parece? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, ahora lo que vamos a hacer es, con el maravilloso mango que nos ha dado Manuel de su finca, pues ¿sí? Vamos a hacer un puré, ¿vale? Primero tenemos que triturar el mango, le vamos a añadir una parte de azúcar,
Bueno, es decir, añadimos una parte de mango por 3 de azúcar. ¿Vale? Una por 3, ¿vale? Exacto, lo que queremos conseguir es casi una mermelada, que sea un puré denso, ¿vale? Vale. Para que se concentre todo el sabor del mango. Cómo huele el mango, ¿eh? Sí, es una maravilla. Justo me estaba fijando. Huele que no vea, ¿eh? Fíjate, date cuenta que tenemos mascarilla y aún así traspasa la mascarilla. La mascarilla, ¿no? El color también es un mango precioso, la verdad que se va a quedar me muero de ganas por probarlo. No, la verdad que es innovador, ¿eh? Al final un turrón de mango, acostumbrado siempre a lo típico, ¿no? De almendra, de chocolate. Sí, al final te digo, nos gustan las cosas modernas, salimos un poco a romper la rutina, el protocolo y hacer las cosas diferentes, ¿no? Hay veces que te salen mal y otras cosas te salen, sí, claro, salen bien, salen prueba mal. Prueba error y mira. Lo importante es tener un buen producto, eso sí, yo creo que lo tenemos. Si no tenemos de las mejores frutas que se cultivan aquí en las islas, pues... Y sobre todo en la zona de Mogán, o sea, sí, la verdad, exacto, que los mangos de aquí de Mogán son conocidos, vamos, en todos lados. El clima que tenemos ayuda muchísimo a estas frutas y la verdad que... Bueno, a mí me encanta, mi fruta preferida. Bueno, ya añadimos una parte de mango por 3 de azúcar, ¿vale? Amigo, todo en frío, curioso, ¿eh? Sí, al final, ahora cuando le vamos a dar un poco de calor para diluir el azúcar, pero lo primero que vamos a hacer es triturarlo y hacer... Vale. Vamos a hacer una trituración y una vamos a homogenear el producto, ¿vale? Vale. Sacando ya un producto un poquito más denso. Más floja, ¿eh? Suficiente. Vale, ¿y esto ahora? Ahora nos vamos a dejar al fuego y le damos color para quitar esa humedad que tiene el mango y concentrar más el sabor aún. Pues ¿vale? Vamos al fuego. Estupendo. Es muy importante aquí, David, que el fuego sea bajo para ir poco a poco quitando la humedad y no tostar mucho el producto. Vale, y lo que queremos conseguir es simplemente evaporar esa agua que tiene el mango, ¿vale? Vale. Importante. Vale. Es curioso, ¿eh? Por eso te pregunté antes si lo hacías en frío, porque normalmente, yo por ejemplo, cuando lo hago al revés. Cocino primero y después trituro, pero mira, voy a coger esta técnica, a ver. Te doy cuenta que me he dedicado a la coctelería, entonces he aplicado tanto técnicas de cocina a la coctelería como técnicas de coctelería a la cocina, ¿vale? Y una forma de elaborar purés y licores, siropes, haciéndolo en frío, en fusiones, y luego lo calientes y evaporas esa agua, dejando concentrar un producto. Lo que hacemos aquí es simplemente, como te dije, evaporar el agua, no queremos cocinar ese mango, ¿vale? Pues hoy aprendo algo más contigo, ¿eh? Todos los días se aprende algo nuevo, como comentábamos antes. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Y... Vale, esto ahora lo mezclaríamos. Sí, vamos a estar durante unos 8 o 10 minutitos removiendo sin parar. Para eso, para que no se nos pegue el mango y no se caramelice. Vale, unos 8 o 10 minutos al fuego, ¿no? Sí, 8 o 10 minutitos al fuego lento. Vale. Listo. Bueno, David, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, mira el hermoso puré que tenemos aquí, que hemos hecho del mango, ¿ves qué denso está? Espectacular, ¿eh? Mira el color, el aroma que tiene. No, y lo curioso es... que yo me conserva más el color de esta manera. Sí, date cuenta que al final no. Del inverso, como yo te dije que lo hacíamos nosotros, que primero cogíamos, hacíamos todo el proceso, pero lo triturábamos después de darle fuego y me doy cuenta que de esta manera conserva más el color. Date cuenta que cuando tú primero lo haces al inverso, bueno, como lo hacen todos los cocineros, calentar fruta con azúcar, lo que se hace aquí es un poquito caramelizar ese azúcar nos va a dar unos toques torrefactos, ¿no? Unos toques marrones. Aquí lo que hemos conseguido es simplemente mismo color que tenía el mango, pero evaporar un poquito el agua que tenía, ¿vale?
Siempre sin dejar de remover, David, porque no queremos que se nos pegue y que se creen esas costras de azúcar quemada, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, tenemos ahora la misma cantidad de mango que de miel. He puesto unos 200 gramos aproximadamente, ¿vale? Vale, perfecto. Importante, David, que la miel sea una miel buena, ¿vale? Una miel de abeja buena. Es importante. Aquí tenemos una miel muy buenas mieles aquí, ¿eh? Esto es una densidad maravillosa, una miel de aquí, de la zona de Beneguera. Sí. De un apicultor local. Y digo, una maravilla, sale cristalina, densidad la suficiente, sí, sí. Sabor, aroma, flores, increíble. ¿Cantidad de lo mismo? Misma cantidad, 200 gramos del puré de mango con 200 gramos de miel. Vale, vale, perfecto. ¿Y con esto ahora? Ahora, David, si te parece, yo me voy al fuego porque esto tengo que llevarlo a ebullición un poquito sin dejar de remover también, sin que se nos pegue. Vamos a hacer aquí como un pequeño caramelo líquido. Yo te voy a dejar a ti montando unas claras que luego nos van a hacer falta para terminar la receta, ¿te parece? Venga, perfecto. Estupendo. Te monto las claras. ¿Las tienes por ahí? Sí, te dejo por aquí las claras. Tenemos las claras por aquí. Me has dejado el trabajo duro a mí, ¿no? Esto es un trabajo de cocinero. Vamos al lío. Ya sé el trabajo duro, ¿eh? Te veo sudando, ¿eh? Un día frío te veo sudando. Vale, oye, para este paso es necesario la ayuda de otra persona, en este caso vas a ser tú. ¿Está bien así? Está estupendo. ¿Sabes cuál es la prueba de la clara montada? Yo no me voy a arriesgar. ¿No? No. Sí, hombre, yo creo ¿Seguro? Que sí. Si puedes me la vas echando con la lengua, me echas una manita. ¿Sí? Vale, porque yo no puedo dejar de remover, por si no la clara se nos cocina, ¿vale? Vale. Poquito a poco. Poco a poco, poco a poco. Eso es. Mete ya un poquito más. Un poquito más, David. Vale, esto es un paso muy importante, ¿no? Sí, esto es importante. Sin dejar de remover, lo que no queremos aquí es que se cocine la clara, ¿vale? Entonces lo que conseguimos aquí es homogeneizar todo el producto y hacer un tipo de crema. Vale. Llámela toda, si quieres. Estupendo. Es lo que hemos conseguido aquí, una textura súper cremosa, sí. Homogénea todo. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al fuego, volvemos a quitar la humedad. Quitar la humedad es importante en los tres pasos porque al final un turrón duro lo que queremos es eso, que se nos quede duro, ¿vale? Si tiene algo de humedad, nunca se nos va a cristalizar, nunca se va a quedar duro, ¿vale? Cada vez me gusta más esta receta, ¿eh? Espérate al final cuando la pruebes. Vamos al fuego. Vámonos allá.
Vale, David, ya tenemos ahora la textura cremosa que hemos conseguido con la clara de huevos, la miel y el puré de mango que hemos preparado. Ahora solo nos falta la decoración interior de nuestro turrón de almendras, vale, y mango. Hemos preparado unas almendras tostadas, ¿te acuerdas? Las del, sí, primer paso que hicimos. Las añadimos dentro. ¿Todas? Todas. ¿De una vez? De una vez. Son unos 200 gramos de almendras. 200 gramos de almendras, vale. Lo hacemos remover un poquito. Qué rico huele, ¿eh? Una maravilla. Y también me he preparado por aquí, David, un poquito de manga deshidratada. Vale. ¿Vale? Recuerda que en esta receta lo que no queremos es nada de humedad. Claro. O sea, la manga tiene que ser seca o deshidratada, ¿vale? La podemos hacer nosotros en casa, aireándola simplemente en una terraza con una tela mosquitera, el mango cortado, o si o comprarla ya bien en paquetito. Exactamente, viene en paquetito también. Exacto. Creo que la he visto en algún supermercado. Sí. Que también se puede comprar, ¿vale? Perfecto. Más o menos ahí, cantidad, más o menos. Sí, unos 150, 200 gramos igual, vale, sí. Perfecto. Mango, miel, la almendra, volvemos a ponerle mango deshidratado, las claras de huevo. Producto todo 100% en esta receta de aquí, local. Y bueno, las almendras me las han traído de Tejeda. Pero el resto, pues, producto de aquí de la tierra, el miel de aquí de Beneguera y el mango de nuestro amigo Manuel. Sí, vamos, casi todo de Mogán, vamos. Exacto, podemos, sí, decir que es un turrón de Mogán. Turrón de Mogán, turrón moganero, sí, sí, exacto. Turrón moganero, sí, señor. El último paso, David, ahora lo hemos dejado reposar un poquito así para que se vaya enfriando un minutito, dos minutitos. Vale. Lo llevamos al molde, ¿vale? Porque es un molde cuadrado, le ponemos papel de horno, porque importante para que no se nos pegue. Vale. Y nada, lo vertemos en el molde. Vale, rellenando todos los huecos. Importante, para que se prense. Exacto, bien, ¿no? No quede nada de burbujas de aire dentro del turrón. Curioso, ¿eh? Turrón moganero. Turrón moganero. Sí, señor. Vale, alisamos un poquito, aplastamos. Y eso, sacándole un poquito se quede todo bien, el aire que bien, pueda bien, tener. Bien, exacto, la, sí, la forma, ¿no? Bueno, no digo porque sea perfecta, al final es un turrón de... Para casa, un turrón, sí, rústico total, sí. Claro, sí. No, nada de máquinas ni cosas extrañas, todo hecho a mano. Exactamente. Y es una receta medianamente sencilla, cualquiera lo hace. Súper sencilla. Lo podemos hacer en casa sin ningún problema. Exactamente. Qué bueno. Con la ayuda de niños, ahora que... ¿Sí? Podemos coger a nuestros hijos, que nos echen una manita, y yo seguro se ponen muy contentos de elaborar esto, pues recetas navideñas, ¿no? Al final... Yo siempre tengo ese recuerdo de mis abuelas elaborando postres, galletas, truchas en estas épocas, sí, y a mí me recuerda, me trae muy buenos recuerdos, y quiero que mis hijos, nuestro, claro, futuro, se lleve el mismo sabor de boca, ¿no? Qué bueno. David, esto está listo, lo dejamos reposar unas 3-4 horitas, temperatura ambiente, nada de frigorífico, y listo. Perfecto, pues muy vamos bien a lo reposar. Estupendo. Bueno, Dalmai, vamos con la segunda receta, que es un cóctel, por lo que veo, ¿no? Sí, aquí está, en esta parte sí me siento mucho más seguro de ahí. Vamos a preparar un cóctel, una receta también con mango de aquí, del amigo de Manuel, de Cercado de Espino. Y nada, vamos a hacer una receta también con unos toques un poquito navideños, como habíamos comentado antes, en la época que estamos. Es un cóctel que nosotros ahora mismo aquí lo vamos a hacer con un poquito de gispa, lo vamos a hacer con un poquito de alcohol. Pero también se puede hacer totalmente sin alcohol, para niños, para, ah, qué bueno, para personas que no tomen alcohol, ¿vale? Perfecto.
Lo primero que hemos hecho aquí, si te fijas, es enfriar la copa, porque es muy importante que el cristal esté en frío, ¿vale? Cuando vayamos a hacer el cóctel. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vemos la copa fría, retiramos el hielo. Está fresquita, ¿eh? Sí. La copa está fresquita, fresquita. Sí, la verdad que sí. Vale, lo que vamos a hacer ahora, David, es unas hojitas de menta. Sí. Para darle una frescura al cóctel, ¿vale? Vamos a aportar un poquito de frescura. Menta. Okay. Hojitas de menta, ¿vale? Esto lo vamos a macerar un poquito. No hace falta triturarlo, ¿vale? Simplemente despertar un poquito esos aceites, esos aromas esenciales, ¿no?, que tiene la menta. Y listo. Ahora vamos a añadir unos 40 centilitros de zumo de limón, recién exprimido. Zumo, ¿vale?, de limón, vale. 40 centilitros, 40 centilitros de limón. ¿Te acuerdas del puré que hemos hecho de mango para la receta del turrón? Sí. Vale, vamos a aplicarle como unas 3 cucharas de café, ¿vale? Vale. ¿Qué pinta tiene? Si ponemos 4 tampoco pasa nada, al final va a ser el producto que más va a destacar, ¿vale? Vale. ¿Ves la densidad que tiene? Queremos ir. Sí, cuando está más frío, ¿cómo coge más, exacto, densidad, ¿eh? Vale, lo siguiente que vamos a utilizar es la parte alcohólica. Vamos a utilizar una ginebra de mango. Tiene un poquito de guindilla también. Se puede hacer con cualquier ginebra. Yo he utilizado un poquito la de mango, pues para darle un poquito de potencia de sabor, ¿vale? Vale, ¿y esta ginebra, dónde la podemos conseguir? Vale, yo como colaborador de la marca Ampersand, ¿sí?, la podemos conseguir aquí en mi local. Yo tengo bastantes botellas aquí, no solo de mango, sino también tenemos una gama bastante amplia de sabores, de frutas totalmente naturales. Y la pueden conseguir aquí en mi local, ¿vale? Vale, y si no, pues cualquier otra ginebra. Sí, cualquier otra ginebra común no valdría. Perfecto, genial. Vale, la parte un poquito navideña que te comentaba es un anís. En este caso vamos a usar un chinchón dulce, pero se puede usar un maribresá, un anís del mono, lo que quieras, sí, ¿vale? Vamos a usar unos 15 mililitros por cada cóctel. Tú cuenta que vamos a hacer dos, ¿vale? Pues serían 30 mililitros de anís del mono. Como huele, ¿eh? Sí, ¿eh? Me encanta el olor del anís, ¿eh? ¿Verdad? Ahora vamos a un poquito de una parte ácida. Nos vamos a ir a un zumito de piña. Piña, ¿no? Vale. Esto llevaría unos 40 centilitros por cada cóctel. Estamos hablando 40 de, por cóctel. Por, ¿no?, cóctel. Tú estás haciendo dos cócteles, exacto, ¿no? Estamos haciendo dos cócteles, 80 centilitros. Perfecto. Vale, esto ahora lo que vamos a hacer, esta técnica se llama dry shake. Y consiste en agitarse en seco, ¿vale? Sin hielo. Cerramos coctelera y hacemos un agitado energético. Esto es una coctelera Boston, una coctelera de dos cuerpos. ¿Sí? Se puede hacer con una coctelera de tres piezas, que iría la parte del vaso, la tapa y el tapón, ¿vale? Vale. Lo que estamos creando aquí, David, es un poco emulsionado, mezclar un poquito los ingredientes para ahora añadir un poquito de clara de huevo, y lo que vamos a conseguir con eso es crear una cremita, una espuma al final, ¿vale? Eso es la clara, esto es clara del de huevo. Huevo. Sí. Vale. Y seguimos ahora otra sí, vez, un ¿no? poquito más enérgico. Lo que queremos ahora es como ahora lo como que estamos emulsionar, haciendo antes, estamos, ¿no?, un poquito mezclando el producto, y ahora lo que vamos a hacer es emulsionar, crear una pequeña espuma, ¿vale? Vale. Vale, si te fijas, ha creado ahí una espumita, ese color intenso que tiene de mango. ¿Vale? Cómo huele, ¿eh? Mango, el anís. Es una maravilla. La menta. Dios, llegan todos los olores. Sí, cuando abriste la coctelera, salió todo, aroma, ¿eh? Ahora vamos a añadirle un poquito de hielo para hacer un secado normal. Vale. Enfriar bien el cóctel. El frío en la coctelera, ¿eh? Sí, se nota, ¿verdad? Esto está casi listo ya. Lo servimos como un colador. ¡Oh, qué buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Esta es la guinda del pastel.
ahora, David, me gustaría dar un poquito una parte también amarga y gaseosa. Sí. Nos vaya a contrarrestar un poquito los sabores dulces, ácidos que tiene el cóctel. Y le vamos a esa burbuja también necesita para dar fuerza, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que le estás poniendo? Una tónica. Tónica, vale. En este caso una tónica de Lima, pero puede ser cualquier tónica común. Vale. Qué buena pinta. ¿Ves el efecto que ha hecho la clara de huevo? Grande esa espumita. ¿Sí? Esa espuma está concentrada de sabor y aroma, ¿vale? Vamos a terminar decorando con un poquito de menta fresca. Sí, que al final la estética es importante también. Muy importante, ¿eh? Sí. Al muy final bonito, todos comemos por los ojos, ¿no? Como quien dice. Muy bonito los colores. Y terminamos aromatizando con un poquito de esencia de limón, ¿vale? También el tallo de la copa es súper importante. Y ahora tallo. Te voy a explicar por qué. ¿Sí? Sí. Cuando nosotros agarramos la copa, normal que lo agarremos por el tallo, ¿no? Sí. Entonces, pues creamos una sensación de aroma durante todo el entorno de nuestra cara, ¿no? Entonces, cuando soltamos la copa, arrascamos la nariz o lo llevamos la mano a la oreja, sí, seguimos teniendo esa sensación aromática porque tenemos todos los aceites en la mano. Qué curioso, ¿eh? Si quieres hacer la prueba, deja la copa y ahora... Siempre nos, continuamente nos estamos llevando las manos a la cara. Y eso que tenemos en la mascarilla, y se nota, exacto. Huele a... A Lima, ¿eh? Qué rico. David, ¿con esto hemos finalizado? Pues, Dalmai. Amigo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí, sobre todo trabajar con productos de este nivel, de esta calidad, sobre todo si son de aquí de agricultores locales, ¿no? Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu casa, a mí y a todos los telespectadores. Sí, vale. Total. Bueno. Quiero dar un mensaje también y decir con esto que al final nos unimos al Red 12, ¿no? De que la hostelería es 100% segura, sobre todo en los momentos que estamos pasando, ¿no? Brindemos por todos los hosteleros de España, por todas las personas y por nosotros. Totalmente. Salud. Hasta luego. Bueno, señores, con esto terminamos esta miniserie de tres programas de Cocinando Contigo, productos de Mogán. Les deseo unas felices fiestas y que estas fantásticas recetas les sirvan para estas Navidades. Va por ustedes.